una gran iniciativa de la Facultad de Humanidades y Artes. Nosotros creemos, en términos generales, que la universidad se debe a un debate profundo respecto del compromiso en la generación de nuevos trayectos de formación. Creemos que eso hay que además hacerlo pensando mucho en el territorio, en el diálogo y las necesidades de Rosario y su región, y creemos además que tenemos que hacerlo desde formatos innovadores. Fuimos muy creativos en las últimas dos décadas en la generación de trayectos de posgrado, pero fuimos muy poco creativos en la generación de trayectos de formación de grado y pregrado. Y creo que es una buena noticia, primero porque Rosario, que es además un faro cultural para el país y América Latina toda, merecía tener una carrera de gestión cultural de esta característica, con la excelencia que garantiza la formación en nuestras facultades e institutos, particularmente en la Facultad de Humanidades y Artes, pero además porque da respuesta a esto que nosotros entendemos que tiene que ser la universidad pública, un lugar donde aquellos que tienen la expectativa, la vocación de formarse disciplinarmente en algunas áreas puedan tener la opción de hacerlo. Esta era claramente un área vacante y es una gran noticia para la Universidad de Rosario y para la ciudad en su conjunto que la pongamos en marcha. El espíritu justamente es el reconocimiento de esas necesidades, ¿no? La integración de prácticas que ya se cumplen con mucha historia en la ciudad de Rosario y que puedan tener un trayecto académico. Esa conexión entre prácticas ya asentadas y la universidad. Sí, a partir del 15 de noviembre comienza la inscripción y las clases se inician a fines de marzo, principio de abril, como de costumbre acá en la Facultad de Humanidades. No tenemos la fecha precisa porque el calendario académico no se trató aún por el Consejo Directivo. Pero ya a partir del 15 se puede comenzar la inscripción y el año que viene arrancamos con las actividades académicas en la carrera de licenciatura en gestión cultural. ¿Es una carrera de cuántos años y de qué cantidad de materia por año? La carrera, la licenciatura tiene 4 años y como toda licenciatura está proyectada hacia la investigación y se concluye con un trabajo final, con una tesis. Y también hay un título que es la tecnicatura, que es de 3 años y que obviamente tiene una cuestión mucho más técnica, más pensando en la intervención en diferentes ámbitos y de diferentes modalidades sobre la cultura.